¡Hola, chamas y chamos! ¿Cómo están? Miren, el día de hoy les voy a grabar un video súper especial. Voy a hacer mi mapa de los sueños 2023. Y aquí ya tengo la cartelera. Aquí voy a poner todas mis metas. O sea, para mí esto viene siendo como un mapa de visualización. Como para que te enfoques. O sea, aquí tú vas a poner las metas que tienes personales. Vas a poner los viajes que quieres hacer. Cómo te quieres encontrar en la parte espiritual en el 2023, en este caso yo lo voy a hacer para el 2023, cómo te ves en el amor, cómo te ves en la salud, o sea, todo eso lo vas a plasmar aquí. Y eso te recomiendan que lo veas dos veces por día o una vez por día, o sea, en la mañana, en la noche. Cuando tú sientas que te va a inspirar, que tú lo veas y tú digas, ok, el día de hoy voy a trabajar para conseguir todo esto que está aquí en la cartelera. Entonces, bueno, nada, voy a comenzar. Aquí tengo mis fotos, las fotos que decidí que voy a poner en esta cartelera. Y les voy a hablar un poquito de ellas y luego las vamos a poner. Yo me estoy guiando por una plantilla de una chica que se llama Paola Herrera. Paola es como tener una amiga. Entonces yo se las voy a dejar aquí para que ustedes vayan, la sigan en su canal y nada, disfruten de toda la información que ella nos brinda, que es muy, muy, muy buena. De superación personal, de espiritualidad, de visualización. Entonces nada, yo les voy a dejar por aquí el canal para que ustedes también vayan y se nutran de esa información que ella nos comparte. Yo estoy usando la plantilla de ella. Ella compartió un video de cómo hacer tu mapa de sueños. Y yo agarré la plantilla y de ahí me estoy como que guiando, porque ella dice, ella explica en el video que como que no tienes que saturar mucho tu mapa de los sueños y tienes que ser muy claro y específico, sobre todo con tiempo y cantidades, porque ella dice, ajá, tú le puedes decir al universo, mira, yo quiero dinero, pero ¿cuánto dinero quieres? O yo quiero una casa, pero ¿cómo quieres tu casa? O yo quiero hacer un viaje, pero ¿a dónde quieres ir? O sea, tienes que ser como muy, muy, tienes que explicar muy bien, dejar plasmado muy bien todo lo que quieres, o sea, con detalles. Entonces, bueno, nada, yo voy a comenzar por aquí porque lo primero que ella te recomienda o la plantilla de ella es poner una foto tuya en el medio y que esa foto vaya acompañada de la meta más grande que tienes para ese año que lo vas a hacer. Entonces, nada, yo decidí agarrar esta foto, esta, que yo se las compartí por Instagram. Es una foto cuando yo fui a celebrar los 500 seguidores de YouTube, porque cuando yo comencé en YouTube me seguían casi 14 personas y yo estaba así como que veía muy, muy difícil crecer en la plataforma, pero bueno, he sido muy constante y eso me ha ayudado a que poco a poco vaya creciendo. Entonces, cuando yo llegué a las 500 personas, yo me quedé así como que, wow, 500 personas creen en mi proyecto. Y fui y recién a esta foto yo había grabado un video de probando comida mexicana y probé este trago que se llama mezcal. Yo estaba muy pegada con el trago y dije, yo tengo que ir a celebrar con un mezcal, y fue esta foto. Entonces voy a poner esta misma foto, pero aquí en la pantalla del teléfono le voy a poner un número. Voy a poner el 1000, que serían los 1000 suscriptores en mi canal de YouTube. Entonces, nada, eso lo voy a hacer a papel porque obviamente no tengo cómo editar la foto como tal. Entonces, lo que voy a hacer es que en un papelito pongo 1000 y luego se lo pego aquí. O sea, que eso es cuando vaya a celebrar, ya que tengo las 1000 personas confiando en mi proyecto. Ya les voy a enseñar cómo voy a armar el mapa, pero primero les quiero hablar de las fotos que tengo. Ella también habla de proyectos personales. Ella te dice que pongas tu foto centrada y al lado pongas un proyecto personal de cada lado, o sea, dos proyectos personales. Uno de mis proyectos personales es aprender inglés, y entonces este es el college de aquí. Saqué una foto de internet y dije, ok, voy a poner una foto. Quizás no tenga planeado a futuro cercano inscribirme en el college, pero sí está como que en mis planes, o sea, sí me gustaría ir al college. Solo que como ahorita no tengo tiempo entre el canal y mi trabajo, ustedes saben que yo no vivo de YouTube, sino que yo tengo mi trabajo. Entonces, bueno, estoy ahí como coordinando qué es lo mejor para mí, que me permita continuar con el canal y a la vez estudiar inglés. Otra cosita que tengo por aquí es una foto de una chica. Ah, ella explica que tienen que ser como muy, o sea, si tú eres una chica, poner una chica haciendo las actividades que tú quieres, o sea, no como un hombre, porque puede ser que sea una persona un hombre cercano a ti que haga este proyecto. Entonces, bueno, aquí están las manos de una chica y está en una computadora editando un video. Esto significa que yo quiero hacer un curso
de edición de video profesional. No he conseguido así como un sitio que diga, wow, me gustaría hacerlo aquí, pero sí lo tengo pendiente. Por aquí tenemos la placa de YouTube. Yo todavía no he llegado a los 1000 suscriptores, pero esta es una placa que todas las personas que trabajan en YouTube pues anhelan tener. Entonces yo, por supuesto, como no la voy a tener en mi cartelera de los sueños. Esta es la placa de los 100.000 suscriptores, pero bueno, yo sé que en algún momento, y eso hay que, esto es para visualizarlo, y las visualizaciones se hacen posibles, se hacen realidad. Entonces yo la voy a tener aquí porque yo dije, ahí la voy a tener. Cuando llegue a los 1000, voy a llegar a los 100.000 muy rápido, gracias a mi trabajo, gracias a mi constancia, entonces aquí la tengo. Por otro lado, ella habla del amor. Esta foto no las tomamos cuando yo llegué aquí. Estaba recién llegadito cuando nos tomamos esta foto. Entonces nada, así queremos permanecer juntos. Y esta es la foto que he decidido poner en mi mapa de sueños junto con mi esposo, que es una clave fundamental en todo mi proyecto de YouTube. Entonces él tenía que estar. Esta es otra foto que también va de la mano con mi esposo. Este fue el video que yo les mostré sobre la compra más esperada. Es nuestro primer carro que tenemos aquí en Inglaterra, porque en España tuvimos uno. Pero esto es parte de un proyecto. Esto no es un carro como que, ay, vamos a comprarnos un carro para ir y venir. No, es un carro que tiene un proyecto. También va para la cartelera en la parte de viajes. Esta otra foto, ella habla sobre cómo te visualizas en lo espiritual. Entonces, nada, yo, mi primer video de YouTube que yo compartí en YouTube era cómo aprender a meditar, que a mí me enseñó un amigo, y le estoy muy agradecida porque con él aprendí muchísimo, y de hecho gracias a él aprendí a meditar, porque por las aplicaciones no aprendí. Entonces, o sea, como que alcanzar ese nivel pleno lo conseguí gracias a él, que me explicó cómo realmente se hace la meditación. Entonces, bueno, yo, a mí me gustaría meditar todos los días. Yo recuerdo que ese amigo que me enseñó a mí a meditar, medita en la mañana y en la noche. Es una persona muy constante y muy dedicada a la meditación, ¿no? Por hacerlo en la mañana y en la noche. Pero yo me conformo, universo, por lo menos hacerlo una vez al día. Yo sé que lo voy a lograr viendo esta foto de esta chica. Yo sé que cuando lo vea, voy a decir, esta noche hay que meditar. En la familia, aquí tengo una foto de mi familia. Por aquí ven a mi mamá, a mi papá, a mi abuelo, yo, mi prima, mi hermano, mi tía, mi cuñada y mi abuela. En esta foto no está mi hermana porque ella vivía en ese entonces en Colombia y yo fui a despedirme de ella a Colombia. Pero esta fue la foto cuando yo salí de Venezuela y la voy a poner aquí con dos finalidades. Primero, con la parte de viaje, porque tengo planeado viajar a Venezuela el año que viene. Y entonces esta foto me va a hacer así como cuando tenga malos días, que yo digo, no aguanto a la gente de mi trabajo, me quiero salir, porque yo llego a mi casa así. Hay días que yo llego, yo no soporto a esa gente, esa mala vibra, esa gente tóxica. Entonces cuando yo veo esta foto, yo decía, ok, serénate, relájate, porque tienes que reunir dinero para poder viajar. Entonces esa foto yo sé que me va a dar muchísima fuerza, muchísima, muchísima fuerza para continuar. Y esta es otra foto que también va de lo mismo, o sea, en la parte familiar y de viaje. Son como dos categorías que estoy como que uniendo. Este es un primo, esta foto tiene muchos años, obviamente, aquí estoy yo, mírenme. Tengo como, no sé, como 7 años, 8 años aquí. Mi hermano y mi hermana. Y esta es una tía súper especial para mí porque es mi tía menor. Y ella tuvo mucha influencia en mí, en mi adolescencia. Y ella y yo teníamos, porque yo ahora vivo aquí, ella vive en Estados Unidos. Entonces, uno quiera o no, uno se aleja. Porque bueno, el día a día no te da para estar pegado a un teléfono hablando con esas personas que quieres. Pero pongo esta foto porque quiero que nos volvamos, o sea, volvamos a estar así unidos, mi tía, mis hermanos, o sea, hacer una reunión así súper grande en donde estemos todos nosotros. Y nada, y mi primo también está aquí chiquito, y ahorita es un hombre, pero bueno, ahí estamos. En la parte de la salud, siempre digo, no, la semana que viene me voy a comenzar a alimentar mejor. La semana que viene voy a comer mejor. Y tampoco lo he logrado. Entonces aquí tengo una foto de un plato bastante balanceado. De hecho, yo como, nosotros comemos brócoli, comemos mucho salmón. Aquí hay aguacate y creo que esto es como quinoa.
No estoy muy segura, no se ve muy bien, pero esto es un plato que yo me podría comer y que no veo como una dieta, porque en realidad no estoy buscando hacer dieta, lo que estoy buscando es nutrirme y comer bien, que es muy diferente cuando tú haces una dieta para conseguir una meta, que si bajar la grasa, que si bajar de peso. A mí en realidad mi peso no me molesta, pero lo que sí me retumba mucho en la mente es no comer bien. Eso me perturba mucho y por eso voy a poner este plato, porque cuando vea el plato, o sea, si ya me hace ruido mental cuando vea el plato, va a ser otra cosa, va a ser como que ya sale al mercado, compra el snack, comer y prepara comida. Esta fotico que voy a poner por aquí forma parte del viaje, de la familia. Miren, aquí es en donde vive mi abuela. Este es el edificio de mi abuela, su ventana no da hacia este lado, pero da hacia el otro. No conseguí una que diera hacia el balcón de ella. Pero por aquí yo caminaba todos los días, todos los días. En esta que ven aquí en la esquina, esta casita que ven aquí de dos pisos, es una charcutería, carnicería. Y yo ahí siempre mi abuela me decía, anda a comprar quesito, a mí me encanta el queso blanco rallado. Y ella siempre me mandaba aquí a comprar quesito. Y esta foto a mí me ha dado mucha fortaleza para aguantar a tanta gente tóxica en mi trabajo y poder reunir el dinero que necesitamos para viajar. Esta es una foto que, bueno, que representa, la voy a hacer igual cuando vaya a Venezuela, pero obviamente regresando al país. Va a ser como que la foto así como que viendo los pies, como que lo lograste. Entonces esta fue cuando salí, ahora necesito hacer la de regreso, entonces por eso también la tengo aquí. Bueno, tema pasaporte, yo este año pagué mi pasaporte, pero bueno, por un error de la página, vamos a llamarlo así, un error, el SAE me tomó el dinero de mi cuenta, pero no apareció nunca reflejada en la cuenta, la mía y la de mi esposo. Entonces nada, perdimos el dinero y yo estaba demasiado molesta y yo no he hecho otra vez el trámite. Pero para poder viajar a Venezuela, obviamente necesito pasaporte, así que lo voy a dejar aquí bien plasmado, así verlo todos los días que lo tengo que hacer. De hecho, voy a pedirlo ahorita la cita, voy a volverlo a hacer con calma cuando salga de vacaciones, porque yo dije, no me va a volver a pasar lo mismo de que me van a volver a robar. Entonces necesito sentarme a hacer una investigación profunda de que el sistema no esté caído para volver a pagar el pinche pasaporte. Y aquí está una mano de una persona y esta es mi mano entregándome el pasaporte. Entonces, bueno, ahí vamos, porque ajá, sin pasaporte no puedo viajar. Aquí el avión llegando al aeropuerto internacional de Venezuela, a la ciudad donde está el aeropuerto internacional de Venezuela. Aquí está Katia Lamar y Caracas. Entonces nada, esta foto es como que cuando yo vea que ese avión está aterrizando, yo me voy a morir, de verdad, me voy a morir. Entre mis metas, que más que metas personales son como metas económicas, está comprarme una laptop como esta para poder editar mis videos ya profesionalmente, porque si quiero hacer un curso de edición profesional, también tengo que tener una computadora. Y lo próximo que va amarrado a eso es esto, que me quiero comprar una cámara así como esta, porque yo cuando grabo mis videos, yo los grabo con el teléfono, pero la cámara que está frontal no tiene buena resolución. Entonces esa es mi lucha, porque si yo me grabo con la cámara de atrás que tiene mejor resolución, no me veo. Entonces no sé para dónde, o sea, obviamente yo sé para dónde tengo que ver, pero no sé qué están viendo ustedes. Entonces yo digo, Dios mío, necesito una cámara, pero bueno, primero necesito hacer el curso, luego necesito comprarme la computadora y la cámara. Entonces por eso está aquí una fotico de la cámara y la laptop, porque la necesito. Y por último tengo esta fotico, que es un proyecto personal y es un proyecto compartido con mi esposo, que es esta. Es una casita, nosotros siempre hemos querido vivir en una casa que tenga terreno para nosotros poder sembrar nuestra comida. Y esto es un invernadero, bueno, para sembrar los alimentos que no, o sea, de acuerdo a la temporada que estemos, que no puedan estar afuera. Entonces se siembra aquí en el invernadero. Esta casita tiene paneles solares, que también es como que nosotros queremos tener paneles solares. O sea, en esta foto se plasma todo lo que queremos nosotros, aunque faltaría como por aquí un perrito, porque también queremos tener perritos y animales. Pero esto es fundamental. Nosotros siempre hablamos de que cuando nos vayamos a comprar una casita, tiene que tener terreno, porque sí o sí queremos plantar toda nuestra comida y luego cosecharla y prepararla. Entonces esto es sí o sí, esto es para visualizar, esto es para visualizar. Yo me veo en una casa así, con un terreno, con un huertico, o sea, con todo tal cual como lo ven en la foto. Y bueno, nada, ya les mostré la foto y vamos a comenzar a armar esto, porque si no el video se me va a hacer muy largo.
Y también les quiero mostrar que voy a hacer una caja de ahorro, que esa también me van a acompañar a hacerla. Aquí tengo la cajita, ya va. Aquí tengo la cajita, ¿se acuerdan? Del video de The Ordinary, que dije, no voy a botar la caja porque la caja la voy a utilizar para otra cosa. Entonces, nada, más adelante cuando termine de hacer el mapa, les voy a mostrar cómo voy a hacer esta caja de ahorro. Y este video lo hice junto porque este mapa de sueño tiene mucha relación con esta caja de ahorro, porque todo el dinero que yo logre ahorrar aquí lo voy a utilizar para ir a Venezuela. Entonces, nada, yo ahorita lo voy a mostrar porque es un método que vi por internet y desde que lo vi dije, yo lo tengo que hacer. Y aquí tengo el dinero que le voy a meter para bautizar a la caja, pero ya lo van a ver, eso lo van a ver más adelante. Pero bueno, nada, vamos a armarlo porque si no el video se me va a hacer muy largo y yo hablo demasiado. Ok, bueno, ya vieron las fotos. Aquí vamos a comenzar a poner la foto. Esta es mi foto, déjenme agarrar, ya va, está aquí, con mi meta. Déjenme abrir aquí que se me va a hacerlo antes. Entonces aquí la parte de mi foto, aquí el proyecto personal, un proyecto personal, yo creo que, a ver, las voy a ir poniendo así y luego le pongo los pines. Aquí está el de edición de video, esto lo puedo poner aquí arribita, a ver, ahí. Sí, creo que ahí se ve bien. Ok, aquí está otro proyecto personal. Lo vamos a poner aquí en la esquinita. Este sí le voy a poner de una vez el pin porque ya sé que va a ir aquí. ¡Uy! ¿Qué es esto? Me vendieron uno de plástico. ¡Ah, miren! La punta está adentro. ¡Qué loco! Vamos a poner este. Ajá. Vamos a poner este. Perfecto. Y continuamos con esta foto, que es el amor. Aquí está. Vamos a ponerla aquí arribita. Vamos a ponerla mientras así, porque no quiero que luego no las pueda acomodar y ya les haya puesto el pin y luego no las pueda acomodar bien. Ok, ahí está bien. Esta, que viene, bueno, igual con mi esposo, con nuestros planes de viaje, que estemos unidos, así, ahí, perfecto. Esta en lo espiritual, la voy a poner aquí, que quiero meditar. En la familia voy a poner esta aquí, ahí va, perfecto. Y tienen que poner fotos que tú veas y ahí mismo te haga la conexión, así como que quiero meditar. Voy a seguir trabajando para que mi canal crezca. Si no, vamos a ir de viaje en el carrito, tenemos que enfocarnos en arreglarlo. Voy a averiguar lo del college. Estoy buscando ya la información del curso. O sea, que no te tape nada. Aquí, esta no sé cómo la voy a ubicar. Ya, porque esta me está tapando un poquito aquí el carro y no quiero que me tape el carro. Ok. Esta la podemos ubicar aquí. Aquí no me tapa nada. Perfecto. Perfecto, Johnny, aquí. No me tapes a mi mami. Ay. Ahí voy bien. Esta es la de la salud, que es comer bien. Vamos a ubicarlo aquí. Ahí se ve perfecto. Para los viajes, bueno, esta que ya les dije que mi abuelita vive aquí. Y yo vivía ahí mucho tiempo. Entonces, nada. Obviamente esta foto tenía que ir, gracias a Dios la conseguí en internet y dije, ¡ay, qué emoción cuando la vi! Me quedé impactada. Este lo puedo ubicar aquí abajito, así, ok. Tenemos el pasaporte, el don pasaporte, que sin él no vamos a ningún lado, lo voy a poner aquí. La fotico de el avión llegando a Maiquetía, aquí, perfecto, allí. Por este lado, una meta económica que tengo, por aquí, voy a poner la cámara, que va muy en relación con esto, con la laptop, y por acá vamos a ubicar, vamos a ubicar primero la casa. Ya va, que esto no se me mueva porque está todo así perfectico. Ya va. Aquí la casa. Así. Aquí la casita. Y la cámara aquí. Aquí, perfecto. Ay, que no me tape la laptop.
Ah, pero la casa la puedo poner por encima. ¡Ay, no se muevan! Así. Esta la ponemos aquí así. Ok, perfecto. Entonces esta la puedo subir un poquito porque no me va a tapar la cara de las personas. Y puedo poner la cámara un poquito más para acá. Ey, pa, no me tapes el Katy a la mar. Por cierto, cuando yo vaya a mi país, les voy a hacer un video del barrio en donde crecí. Es un barrio, pero todas las personas que viven ahí son súper especiales, son personas muy, muy buenas. Es un barrio chiquito y por eso todas las personas son como unidas por lo pequeño que es. Entonces, cuando yo vaya, sí o sí les voy a hacer ese video. O sea, les voy a enseñar en dónde me crié. Y nada, aquí está. Ah, por cierto, vamos a ponerle los pines. Vamos a ponerle los pines para que no se muevan las fotos. Ahí está. Aquí está. Esto lo estoy haciendo con mucha fe. Bueno, hay que hacerlo con mucha fe. Con el poder de la visualización. Por cierto, cuando yo estaba adolescente, yo siempre decía, me quiero casar. Y sí, se lo comento a mi esposo. Yo siempre decía, me quiero casar con un extranjero. Y me quiero ir de Venezuela. Porque ya yo veía que en Venezuela el futuro era difícil. Entonces yo decía, yo quiero salir, quiero conocer otro país, quiero vivir en otro país. Y bueno, ya ven, se hizo realidad. Y una vez que yo vivía, cuando yo vivía en España, eso fue de eso cuando yo me quedé así como, mierda, nosotros estamos buscando un apartamento para vivir. Y yo encontré un apartamento. El apartamento tenía dos cocinas, o sea, era el apartamento. Y nosotros queríamos ese apartamento. O sea, yo me empeñé tanto y yo me visualicé en esa casa, que yo le decía, que los muchachos me decían, con los que, o sea, mi esposo y el amigo de mi esposo me decían, Yune, yo creo que eso no nos lo van a alquilar a nosotros, porque en España para alquilar es súper difícil. Y yo decía, que sí nos lo van a alquilar. Y cuando fuimos a la entrevista, el tipo después nos escribe, bueno, que la dueña ya no iba a alquilar, que lo iba a vender. Y yo me fui para mi casa triste. Yo me acuerdo que yo me fui triste. Yo, no puede ser, si ya yo me veía en esa cocina. Yo le decía a mi esposo, ya yo me veía ahí en ese, el cuarto. La casa era, tenía un diseño antiguo, pero mira, para mí, o sea, cuando yo entré a esa casa era una conexión muy, muy bonita. Yo sabía que en esa casa íbamos a vivir cosas muy lindas. Tenía dos balcones, cuatro habitaciones. Todas las habitaciones eran grandes. Y bueno, un día me acosté. Y cuando el muchacho dijo eso, que no la iban a vender, sino que la iban, que no la iban a alquilar, sino que la iban a vender, yo me fui para la casa y yo me acuerdo que yo iba por la avenida viendo otras casas, pero así como triste, ¿no? Iba viendo otras casas, iba viendo triste, triste. Y me he dado aquí porque yo no sé por qué en España hay edificios que en planta baja le dejan como un espacio para que pase un niño, no sé. Y yo venía así, mire, y me he metido tremendo golpe aquí, me choqué con la como con el balcón del apartamento, así, ¡boom! Y yo, ¡ay, chava, qué horrible! Y yo, no, y no es mi día. De paso que me dijeron que no me iban a alquilar el apartamento, vengo y me pego con esto. Bueno, me fui a la casa y yo diciéndole a mi esposo, yo quería ese apartamento, yo casi que llorando. Mi esposo me dice, bueno, pero vamos a buscar otro. Y yo, no, ¿qué es ese? Y yo estaba empeñada en que era ese. Me llegó un día que llamaron a mi esposo, chava, y la tipa dice, sí, lo vamos a alquilar, y la doña cree que se lo alquilemos a usted. Y yo, ¿qué? No puede ser, porque claro, mi esposo no tenía contrato de trabajo, yo tampoco, mi esposo sí, el amigo también, la que no tenía era yo. Y entonces ahí te hacen como un estudio y ven como que dos personas para un apartamento tan grande, cómo van a hacer. Pero marica, pasamos el examen, o sea, la prueba, la estudio que te hacen, y nos dieron en alquiler el apartamento. Y yo dije, ese es el poder de la visualización, de que yo me vi en esa cocina cocinando, en esa habitación que habíamos dicho, ay, bueno, si nos los alquilan, este es para nosotros, aquella es para fulanito de tal, aquella. Y se dio, y se dio. Entonces por eso yo creo tanto en esto, porque yo no, o sea, yo a veces tengo tantas cosas en mi mente que hay ciertas cosas que estoy poniendo aquí que se me van pasando y se me van pasando. Entonces esto es como para enfocarte. Esto cuando tú lo veas y vayas enfocado. Miren, ya les puse los pines. Ya quedó. Ya quedó, miren. Así. Ahora lo que vamos a hacer, ella dice que tienes que poner una palabra, una frase y una cantidad de dinero que tú deseas ahorrar para ese año. Y poner fechas. Ella dice que es importante poner fecha. Entonces
Yo a este le voy a poner la fecha, pero no le voy a poner, no le voy a decir qué fecha voy a poner porque este video lo va a ver mi familia y yo quiero llegar de sorpresa. Entonces, cuando termine el video, le voy a poner fecha al viaje a Venezuela, pero no se lo voy a poner ahorita porque lo van a ver y yo quiero llegar así. ¡Abuela! ¡Mamá! ¡Hermanos! ¡Sobrinos! Que no sepan, entonces no le voy a poner la fecha aquí. Pero se la voy a poner porque le tienen que poner fechas. Fecha a los proyectos. Ajá, las tres palabras porque me desvié. Tengo dos palabras. Tengo. Las escribí yo misma porque ella dice que... O sea, la puedes imprimir, pero ella dice que si tú la escribes con tu puño y letra, es como que tu subconsciente está ahí, como que eso lo escribiste tú. Ese es el poder que te da la palabra. Entonces, bueno, yo lo escribí. Y la primera palabra que escribí fue esta, que es fuerte. Yo considero que una persona que salga de su país y se adapte a nuevas costumbres, a un nuevo idioma, o quizás no es nuevo idioma porque te vayas a un país en donde vivas, en donde hablen el mismo idioma, pero a mí me ha tocado así. Me ha tocado adaptarme a un idioma, me ha tocado adaptarme a otra, una cultura totalmente diferente, me ha tocado moverme, me moví de aquí para España, volví. Y yo creo que eso es de personas fuertes y valientes, es otra palabra que tengo aquí. Valiente, o sea, emigrar no es fácil, estar lejos, ya va, que yo dije que no iba a llorar en este video. Pero cada vez que toco el tema es así como que se te pone el guarapo flojo, como decimos nosotros. Pero emigrar es de personas fuertes y valientes, porque cuando estás afuera y tu familia está en tu país, es como que tienes todo, pero a la vez no tienes nada. No sé si me explico, o sea, es como que tienes muchas cosas, tienes calidad de vida, pero como tu familia no lo puede vivir contigo, entonces así como que, uy, tengo pero me falta. Y la parte que te falta es eso. Pero eso también te hace ser una persona fuerte y valiente, porque estás detrás de tus metas y metas que van a ayudar también a tu familia, porque el emigrante cuando sale siempre piensa en cosas que te favorezcan a ti, pero también que favorezca a tu familia, que esté con tu país. Entonces nada, creo que estas dos palabras, cuando yo las vea en la mañana, cuando me levante, me van a ayudar muchísimo. Muchísimo, porque cada vez que me pase algo malo o esté muy estresada, voy a decir, tú eres una persona fuerte y una persona valiente. Sobre eso me va a llenar como que, de energía. Entonces puse dos palabras, ya dijo una, pero bueno, yo tengo dos. Y mi frase, porque ella dijo, pongan una frase que cuando ustedes vean, te inspire. Y para mí, mi frase es esta que está aquí. Todo pasa por algo. De un tiempo para acá, cuando me pasan cosas chimbas, o cosas que yo no esperaba, o pasan cosas con personas que tú no te esperas, o sea, me afectan, porque a mí todo me afecta, pero... Yo siempre digo así como que, bueno, si esa persona se fue, si este proyecto no se dio, si esta persona se alejaron, todo pasa por algo. O sea, literalmente me ha pasado así como cuando dicen, después de la tormenta llega la calma, tal cual. Entonces, cuando a mí me pase algo chimbo y vea esta frase, me voy a tranquilizar muy rápido. Porque cuando a mí me está pasando algo chimbo o malo, yo siempre digo, tranquila, todo pasa por algo, todo pasa por algo, todo pasa por algo. Y me acuerdo de las cosas malas que me han pasado y que ahora estoy en un lugar mejor y con personas mejores. Entonces, se me pasa como que eso es como un switch que yo tengo aquí, que me doy y ya cambio cuando escucho esto. Voy a pegar las palabritas, déjenme ver cómo lo hago porque... A ver, esta la voy a pegar aquí. Todo pasa por algo, incluso la pude haber escrito un poco más grande. Ay, no, ya va, no se puede tapar. Vamos a poner este aquí, en la puntica. Así. Y otra aquí en la otra esquina. Ay, perfecto. Valentía, la vamos a poner. Tiene que ser aquí. Ajá. Aunque no la puedo... Es que tiene que ser en un sitio en donde no te haga tanto... O sea, que la puedas ver y te puedas enfocar rápido. Aquí. Ella sugiere que la pongas aquí en el marco, pero es que no tengo cómo agarrarlas. Y me falta una. ¿Dónde está? Aquí. Esta. Fuerte. Esta la puedo poner aquí así, miren. Ya.
hay fuerte, valentía y todo pasa por algo. ¡Tan, tan! Y tengo este que es el dinero. Obviamente el dinero no puede faltar. Este lo vamos a poner, este de dinero, vamos a ponerlo por aquí. Aunque aquí dicen 70 libras, igual yo lo voy a aclarar cuando lo ponga aquí arriba, que como eso es muy personal, igual lo voy a poner por aquí arriba cuando termine el video. Entonces en el video, cuando lo termine, le voy a poner la fecha del viaje a Venezuela, le voy a poner la fecha de cuando quiero que se cumpla lo de los 1000 suscriptores, que ya la tengo, evidentemente ya esa fecha la tengo clarísima, de los 100.000 suscriptores, un pedacito de papel, les voy poniendo la fecha. Entonces nada, miren, así quedó, miren esa belleza. Ahora vamos a hacer la caja de ahorros, aquí está la cajita. Lo que voy a hacer es que la voy a forrar, ya va, para que me puedan ver, ajá, ahí. La voy a forrar, primero le voy a pegar esta pestaña. Estoy forrando la caja y vamos a ponerla aquí. A ver, yo creo que sí, tengo esto que sí. No importa que el papel sea de Navidad, de lo que ustedes quieran, lo único es que para que la caja se vea bien. Ahora, por aquí vamos a abrir. Déjenme ver, sentir, porque esta caja es dura. Aquí, perfecto. Un hueco no muy grande por donde puedan entrar los billetes. Y aquí lo importante de esta caja es que en esta parte o en esta parte, en donde ustedes creen que sea mejor, pongan este papelito. Yo lo voy a poner aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo dije, bueno, ya tengo, hoy voy a armar mi cajita, que mi cajita va muy relacionada con mi mapa de los sueños, y tengo que estrenar mi cajita. ¿Cómo? Bueno, vamos a meterle dinerito. El primer dinerito, vamos a doblar el billete, son 10 libras, así lo voy a doblar, y lo vamos a meter por aquí. Ahí están las primeras 10 libras. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí vamos a tachar el número 10, de que ya metiste 10 libras. Y así vas a hacer con todos los números. Ahí tachando. Si una semana le metes 68, pues tachas aquí el 68. Si le metes 100 libras, tachas aquí las 100 libras. Y así vas poco a poco tachando. Entonces, yo aquí tengo 100 libras que le voy a meter así. Ajá, miren, voy a tachar el número 100. Estoy metiendo 100 libras. Ay, es este. Y voy a tachar el número 100. Cuando ustedes terminen de completar todos estos números, o sea, tachar todos estos números, en la cajita van a tener 5.050 libras. La cantidad que van a tener aquí, según las cuentas que ustedes saquen, sumando, bueno, una libra, dos libras, tres libras, cuatro libras, o sea, sumando todas estas libras que están aquí, 64 libras más 65 libras más 66 libras. Todo esto en total te da lo que les acabo de comentar, que son 550 libras. Y esta cajita, únicamente lo que voy a reunir aquí va a ser con el propósito de viajar para Venezuela. Estoy muy ilusionada porque yo soy muy visual, yo soy muy de que tengo que ver que las cosas se estén haciendo, de que sí quiero. Entonces yo soy muy competitiva. Entonces, ¿qué voy a estar haciendo? Voy a estar toda la semana, ok, tacha este número, ok, tacha el otro número, ok, tacha aquello, ok, tacha aquello. Y así como que lo veo más, porque a veces uno reúne como que en su misma cuenta, pero entonces en la misma cuenta pagas cosas y dices, pero no estoy reuniendo, pero entonces sí estás reuniendo. Entonces es una cosa como, a mí me pasa eso en mi cuenta. Es como que estoy reuniendo, pero entonces como me descuentan cosas que yo tengo asociadas a mi cuenta, como que veo que baja la cifra, entonces digo, no, pero entonces no estoy reuniendo, entonces necesito más. Entonces, no, aquí se acaban todos esos problemas, porque aquí toda la semana religiosamente voy al cajero, saco cuánto que voy a meter esta semana, tanto, y voy tachando, hasta que complete la cifra que nos da esta valiosa caja de ahorros.
Entonces, bueno, nada, yo esto tenía mucho tiempo, igual que el mapa de los sueños. Ahora, otra cosa es que yo tenía un propósito que yo decía, yo lo tengo que hacer, lo tengo que hacer, lo tengo que hacer. Y esta cajita también, cuando yo lo vi en TikTok y yo dije, ay, yo tengo que hacer eso. Y de hecho, en el momento lo iba a hacer y yo dije, ya va, ok, con calma, todo con calma, relájate, céntrate y ve cuándo realmente lo vas a usar, lo vas a hacer y en qué vas a utilizar ese dinero, porque tiene que tener un propósito el dinero que tú vayas a reunir. No es nada más que, ah, bueno, voy a reunir por reunir. No, tiene que haber un propósito que te motive a que todas las semanas o todos los días que tú decidas, a la semana le metas dinero. Entonces, mi propósito, como es Venezuela, el propósito es así como que, ah, todos los días voy a estar y que, tachando, tachando, tachando. entonces, nada, para hacer esta caja de ahorros sí tienen que tener como un motivo muy, muy fuerte para hacerlo. O sea, voy a reunir para comprarme mi laptop, voy a reunir para comprar, para pagar un semestre en la universidad, voy a reunir para comprarle tal cosa a mi mamá, voy a reunir para comprarle una nevera a mi abuela. No sé, lo que ustedes quieran, pero tengan un propósito para que no se pierdan aquí y tampoco para que duren tanto tiempo reuniendo o haciendo terminando este tablero de números. Entonces pónganse un propósito y pónganle fecha también. Yo ahorita le voy a poner fecha aquí para tal mes. Tengo que tener todos estos números tachados. Ay, estoy tan feliz. Y bueno, nada, ya hasta aquí el video de hoy. Lo voy a dejar hasta aquí para no saturarlas de información. Que yo hablo a mí y si a mí me dan cuerda, yo sigo, yo no paro. Entonces, para que el video no sea tan largo, les compartí lo que realmente quería grabar hoy, que es mi mapa de los sueños, mi cajita de ahorro. Y bueno, nada, espero que les haya gustado el video del día de hoy. Y bueno, nada, desde aquí con mi mapa de sueños y mi cajita de ahorro, me despido, les mando un beso enorme desde Inglaterra y nos vemos en el próximo video. Bye.